Hola, hola, ¿cómo están? Tean ustedes muy buenos días. Bienvenidos una vez más a tu programa Viva Mejor. Hoy vamos a estar conversando sobre un tema muy especial, un tema que es difícil de diagnosticar, que no se sabe si hay o no hay cura, pero para eso tenemos grandes personas invitadas el día de hoy. Pero primero quiero presentar a nuestro programa, el lupus, y para eso vamos a ver una nota que hemos preparado a continuación. El lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede dañar e inflamar cualquier parte del cuerpo, como la piel, las articulaciones o los órganos internos del cuerpo. El lupus también es una enfermedad de recaídas, debido a que los síntomas empeoran y la persona se siente enferma. Sin embargo, los síntomas pueden disminuir y provocar que la persona se sienta mejor. Una de las características de esta patología es que es una enfermedad muy heterogénea, es decir, resulta difícil encontrar dos pacientes con los mismos síntomas y los mismos patrones de la enfermedad. Entre algunos de los síntomas presentes de esta enfermedad se encuentran el dolor o hinchazón de las articulaciones, dolor muscular, erupciones rojas en la piel, generalmente en la cara y en forma de mariposa, dolor en el pecho al respirar en forma profunda, sensibilidad al sol, entre otros síntomas que pueden aparecer y desaparecer, ser leves o severos. El tratamiento de esta enfermedad es muy distinto según el órgano que afecte. Si la enfermedad presenta síntomas como fiebre, cansancio o afecciones cutáneas, el procedimiento será menos agresivo y con corticoides tópico o antipalúdico. Sin embargo, si afecta a órganos como el pulmón, el corazón, el sistema nervioso central o el riñón, el tratamiento debe ser mucho más agresivo y se basa en corticoides en dosis muy altas y complementos con procesos inmunosupresores. Debemos destacar que aunque no existe cura, en la actualidad se puede desarrollar una vida plena y normal con los mínimos efectos secundarios gracias a los tratamientos de forma crónica. Bueno, yo creo que hemos visto una gran explicación en la nota que nos han preparado hoy en nuestro programa para conversar sobre este tema, el lupus. Es un tema muy especial, un tema muy que no hay mucho, por decirlo así, avance, porque no es tan fácil de diagnosticar, toma mucho tiempo el tratamiento, pero para eso tenemos a una persona invitada que es el encargado y el idóneo para explicarnos acerca del lupus. Así que démosle la bienvenida a nuestro médico del día de hoy. Él es Robert Javier López. Es graduado en la Universidad de Guayaquil, médico reumatólogo de la Russian National Research Medical University y es médico posgradista, en el Centro de Reumatología de la Ciudad de Moscú en la Institución Presupuestaria Estatal para la Salud. Además, él trabaja acá en nuestro país, en la Clínica Torre Médico para la Familia, donde atiende consultas privadas y también es parte del staff médico de la clínica del Hospital del IES de Ceibos. Robert, ¿cómo te va? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación, Bruno. Gracias por presentarme. Bueno, ahí un poquito la historia. Sí, claro que sí. Currículum. Sí, sí. También, bueno, agradecer por la invitación y saludar a los televidentes que nos están viendo. Correcto. Y vamos a conversar justamente hoy día. Se recuerda, porque no se conmemora, se recuerda. Correcto. Justamente una enfermedad un poco terrible en realidad, como es el lupus, pero actualmente con la medicación justamente vamos a aumentar la sobrevida de nuestros pacientes, también estamos aumentando su calidad de vida. Esta enfermedad sí puede entrar en remisión. Perfecto. Y por lo tanto el paciente va a sentirse como una persona sana. Ok, claro. Es perfecto. Entonces yo creo que ha dado parte de lo que vamos a ir conversando hoy. Uh-huh. Son los diferentes puntos que vamos a ir tocando a lo largo del programa, Robert. Pero vamos a dar inicio, ¿no? ¿Verdad? Como tú bien dices, se conmemora, ya recordamos. Solo recordamos. Lo recordamos, uh-huh. Creo que suena de una mejor manera. Sí. Que se celebra el lupus hoy día por temas especiales, ¿no? ¿Verdad? Sí, sí. Ahora, tú me conversabas un poco tras cámaras, ¿no? ¿Verdad?
¿qué es el lupus? Porque claro, las personas, muchas de las personas que nos están viendo dicen, bueno, yo creo que lo he escuchado, pero ¿qué es el lupus? Claro, en realidad el lupus es una enfermedad autoinmune, es multisistémica, en realidad crónica, no tiene cura, pero sí tratamiento, ¿ya? Justamente con el tratamiento que actualmente se da, lo que hacemos es mejorar su calidad de vida, ¿ya? Que una paciente en realidad ataca mucho, es muy frecuente en mujeres, principalmente 9 a 1 que en hombres. Correcto, ¿ya? Wow. Y justamente en mujeres, al menos nosotros los latinoamericanos, es en hispanos y en afroamericanos la mayor predominancia. Ok, o sea, y tú me conversabas un poco del tema epidemiológico, ¿verdad? Claro, justamente. Algo me hablaste de Ecuador, parece que ya hay ciertos datos. Sí, justamente. Ya no es un problema de salud, perdón que te interrumpa, que no se conoce en nuestro medio, ya hay ciertos datos científicos justamente. Cuando se descubrió la enfermedad por primera vez, que ya fue en el siglo XII por un médico, Rogelio, justamente la describió como solo dermatológica. Ok. Luego de esto, en 1872, vino Kaposi, Moritz Kaposi. Correcto. Y ya descubrió sus manifestaciones sistémicas, que ya no solo atacaba en piel. Ya entró, ¿sí?, a la clínica ya un entró poco. A la okay. Y justamente en 1948 se descubren las primeras células de lupus. De lupus. Actualmente, bueno, ya no se utiliza las células de lupus, pero es recordarlo porque en 1948 se descubren las células. En 1950, el doctor Juan Tan Camarengo, aquí en Guayaquil, hace su primer... Conocido, algunas avenidas. Sí, justamente. Correcto. Justamente hace su primer diagnóstico de un lupus fatal, de una paciente que él tenía. Y luego de 9 años, posterior a esto, ya hacen un reconocimiento de más o menos unos 32 pacientes del lupus. ¡Wow! Sí, y recién... El mismo médico, justamente, el doctor Juan Tan Camarengo. Correcto. ¿Ya? Y luego en 1992, aquí en Guayaquil, un grupo de colegas, amigos justamente, que los conozco, como el doctor Carlos Ríos. Correcto. El doctor Mario Moreno, el doctor Luis Zurita, hizo un grupo, ¿ya? Donde ya vinieron pruebas más específicas para lupus. Wow. ¿Ya? Y justamente ya ellos ya hicieron en todos, en ambiente privado prácticamente. Correcto. Hicieron más o menos que habían alrededor de unos 112 pacientes con lupus y manifestaciones lúpicas, ya con exámenes un poco más específicos. En realidad te los puedo mencionar, inmunofluorescencia, pero correcto, bueno, esto creo correcto, que los pacientitos obviamente se van a confundir, ¿sí? Y ellos justamente son los que a partir de esa época, justamente en un congreso que justamente se dio en Guayaquil, en el primer congreso del Caribe aquí en Guayaquil que se realizó, ellos describieron estos pacientes y bueno, comenzó ahí la historia aquí en Ecuador, prácticamente en Ecuador, en las ciudades de Guayaquil, con los doctores mencionados, en Quito también una doctora, Patricia. Correcto. Justamente también manifestó que tenía unos 7 casos de lupus y también los colegas allá en Cuenca también han hecho una labor. Entonces, ¿sí?, podemos ir mencionando, si hablamos del tema epidemiológico y ahora ya que presentamos algunos tratantes a nivel nacional, que no solo puedes encontrar un apoyo en Guayaquil, sino que también, claro, encontramos en la sierra, en Quito, en Cuenca, y me imagino que en otras ciudades, en otras ciudades del país. Claro, justamente ellos se los nombra porque fueron los primeros que trajeron este tipo de exámenes especiales, directamente correcto, especiales para lupus. Correcto. Ahora, ¿qué importancia tiene tratarse, cuidarse o identificarla? Claro. ¿Hay algún factor de riesgo si no...? Porque muchas personas dicen, bueno, siento algo, pero no creo que debo ir al médico. ¿O es necesario si hay ciertas manifestaciones? Claro, justamente esta enfermedad, al no tener una causa conocida, correcto, ¿sí?, al ser multisistémica, el problema radica en que el paciente, al menos nosotros los latinos y en Ecuador, lo que hacemos es automedicarnos, ¿no es cierto? Justamente el paciente puede tener úlceras, que es una primera manifestación. Perfecto. Sí, pues esas úlceras, como justamente una paciente que tengo igual,
Me decía, no, me salían úlceras en la boca, pero cada 6 meses me ponía una cremita, pasaba. Pasaba, correcto. ¿Ah? Luego, después comenzó a caérsele el pelo. Okay. ¿Ya? Se llama alopecia, pero esta alopecia en realidad es característica. Claro. ¿Tú piensas que simplemente se está cayendo el cabello? Se está cayendo y comenzó, me dio una dermatóloga, me dio algo, se acabó. Ahora, sí. Para continuar con esa parte de la identificación del problema, tú me mencionabas que antes... Al principio se diagnosticó o se la identificó como problemas de piel, ¿no? ¿Verdad? Entonces acudían principalmente a un tratante de piel. A un tratante de piel, un dermatólogo. Justamente el dermatólogo vio principalmente la característica de esta enfermedad. Lupus viene del latín lobo. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ellos toman un eritema, o sea, es como un enrojecimiento de la piel, ¿sí? Pero principalmente en la cara, ¿sí? Respetando los surcos de la nariz. Correcto. En la cara y en la parte anterior de la nariz. Perfecto. ¿Ya? Y esto le daba una fisonomía del lobo, ¿sí? Ok. ¿Ya? Entonces ellos, como te digo, en el siglo XII Rogelio lo descubrió y dijo, bueno, este es un lupus, le denominó. Pero luego, como ya pasó el tiempo, transcurso de los años. Y no solo se quedó en la cara, comenzaron ya a tener afectaciones en las articulaciones de las manos, en los pulmones, en el corazón, la fatal que justamente es en los riñones. En los riñones. Correcto. Sí, porque puede provocarte insuficiencia renal rápidamente progresiva que vas a llegar a diálisis y por lo tanto es la principal causa de muerte justamente de estos pacientes. Asociado al lupus, asociado, ¿no? ¿Verdad? Ahora, como tú mencionabas, nos quedamos en las úlceras a nivel de la boca, sí, úlceras orales, y de ahí suele... Se automedican. Perfecto. Ellos no piensan, no, los pacientes dicen, no, es fuego por lo general. Correcto, lo que te el típico fuego. El típico fuego es lo que te refieren, pero en realidad no, puede justamente después ya comienza a tener problemas en las manitos, me duelen las articulaciones. Correcto. Después, ¿no? Es que ya comienzo a sentir ahogo, me canso mucho. Entonces, mujer, hispana. Correcto. O de descendencia afroamericana, por ahí le preguntas a algún familiar que haya tenido esta... No, sí, una tía tuvo, pero no supieron de qué falleció. Claro, correcto. Posiblemente sea lupus, comienzan, ¿no? La investigación con los criterios clínicos, en realidad. Correcto. Justamente algunos te los he mencionado. En el 2012 se descubrieron los nuevos criterios de lupus, ¿ya? Donde hay manifestaciones clínicas e inmunológicas. Perfecto. ¿Ya? Donde las manifestaciones clínicas nos mencionan lo primero, las lesiones cutáneas lúpicas agudas, el eritema malar, el lupus bulloso, ¿ya? En las lesiones cutáneas crónicas, donde tú observas como una úlcera que me comentabas tras cámaras. Tras cámaras, ¿sí? En realidad eso es un lupus crónico, se llama lupus discoide. Perfecto. Y después puede haber unas verrugas o si no una necrosis. Este problema de salud o esta enfermedad es muy confusa de identificar, la verdad, porque como tú dices, puede ser las úlceras orales, puede haber alopecia, puede haber mil y un factores o mil signos, síntomas, mil expresiones para que nos entiendan quién nos está viendo en casa en diversas áreas del cuerpo y no, a veces no sabemos. Claro. Pensamos que es un simple problema de salud, ¿no? ¿Verdad? Un simple problema, no, es que me dio la gripe y es muy frecuente, ¿verdad? Porque uno de los factores que puede provocar el estímulo genético para desarrollar lupus es una enfermedad viral. Puede Perfecto. Ser un catarro común. Ya vamos a hablar. Ajá. Espérame, ya quiero seguir. Quiero continuar con esa parte del proceso viral, pero debemos irnos a un corte. Quiero recordarle a todas las personas que nos están viendo en casa que pueden realizar sus preguntas a través de todas nuestras redes sociales en Viva Mejor TV o llamándonos al 222-1618. Así que no se despeguen, que ya volvemos con más de Viva Mejor.
Y bueno, estamos de regreso con nuestro programa Viva Mejor. El día de hoy, para los que recién están en sintonía con nosotros, estamos conversando sobre un problema de salud, el lupus. ¿Cómo tratarlo? ¿Cómo vamos a disminuir las molestias asociadas o las manifestaciones? Y para eso tenemos nuestro invitado, que es el médico Robert López. Él es graduado en Rusia y actualmente trabaja en el hospital del IES de Ceibos. Sí. Así que nos quedamos conversando sobre que muchas veces puede ser expresado, o no solo expresado, sino se puede desarrollar a partir de un proceso viral, ¿verdad? Desencadenado, ajá. Justamente, como te estaba diciendo, tiene sus factores genéticos. Correcto. ¿Ya? Posiblemente mamá, tía, en algún familiar haya tenido esta enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, la paciente puede tener un factor genético y justo algún tipo de enfermedad viral, puede ser un catarro. Correcto. Activó la enfermedad, o sea, activó el factor genético y por lo tanto va a comenzar a desarrollar la enfermedad. Okay. No estamos diciendo que una gripe le va a causar. Porque, claro, porque es lo que hablamos en las cámaras. Sí. A lo mejor ya la mamá o la ama de casa que está en este momento escuchándonos o viéndonos a decir... Tengo gripe, claro. O mi hijita tiene gripe, a lo mejor le está dando lupus. No, tiene que tener factores genéticos. Correcto. Tiene que tener justamente factores expresados en sus alelos. Correcto. ¿Sí? En sus cromosomas. Correcto. ¿Ya? Para poder justamente desarrollar la enfermedad. Porque esta enfermedad no tiene causa. Eso es lo que quiero también tratar de expresar. O sea, no hay una causa específica. No hay una causa específica. Puede ser justamente una enfermedad viral. Puede ser que... Solo fumando, porque también Correcto. Hay un componente a los pacientes fumadores. Puede que a nivel de sus estrógenos, que en realidad es un factor hormonal, también puede desarrollar. ¿Sí? O sea, todo esto conlleva a que pueden haber estos factores provocar la enfermedad, pero no es que sean una causa. Correcto, o sea, es realmente un problema multifactorial. Multifactorial. ¿Ya? Porque no son dos o tres condiciones que nos van a desencadenar. Claro. O sea, puede cualquiera de estas condiciones desencadenarla, pero siempre y cuando tengas un factor genético. Correcto. Sí. Este problema activa el gen y el gen se desencadena. Comienza a desarrollarlo. Perfecto. Eso debemos y hemos dejado claro ahora claro, a todas las personas que nos están viendo. Recordarles que si tienen alguna pregunta pueden realizarla en nuestras redes sociales, en Viva Mejor TV o llamándonos al 222-1618. Aquí tenemos a nuestro invitado para que le pregunten. Claro. Él es especialista y aprovechen que la consulta hoy es gratis. Así que... Llamen. Así es, que empiecen a llamar a todas las personas que están en casa. Pero vamos a dar inicio al momento de conversar sobre ciertos mitos y verdades, porque hay muchas personas que han escuchado ciertas cosas que a lo mejor son verdad o a lo mejor realmente es un mito, ¿no? ¿Verdad? Entonces yo creo que la mejor forma de explicarles es preguntándote y que tú nos ayudes con esto, claro. Robert. Y vamos a dar paso a nuestro primer mito de hoy. ¿El lupus puede ser transmitido de manera hereditaria? Sí, justamente como lo estamos conversando, por genética. Correcto. ¿Ya? Obviamente es más predominante si la madre lo tuvo que un hombre. ¿Sí? Ok. O sea, que si el padre lo tuvo, puede que el gen se quede inactivo durante un cierto tiempo después de desarrollarlo, pero en cambio en la madre sí. Correcto, o sea, estamos hablando de que no es que no le va a pasar si es que el hombre lo tuvo, pero hay mucho menor riesgo que cuando lo ha tenido la mamá, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Perfecto. Ahora, nuestro segundo mito. ¿El lupus es una forma de artritis? Ya, el lupus tiene justamente su desarrollo de síntomas con poliartritis. Correcto. En las manos, principalmente. Ok, ¿qué es la poliartritis? Ya, la poliartritis es la inflamación de las articulaciones, justamente, de todas las articulaciones de nuestro cuerpo. Perfecto. En el lupus, principalmente en las manos, también puede dar en los codos, en los hombros, en los brazos, ¿sí? Pero en las manos. En las manos comienza a tener dolor, ¿sí? En sus hombros también. Entonces, sí, o sea, es un síntoma. Correcto. ¿Ya? Y también es criterio. Es otro criterio perfecto. Mira tú. Ahora,
Esta es muy importante porque es algo que mencionábamos y que está muy ligado también al tema nutricional, ¿no es verdad? Las mujeres que tienen lupus no deben tener hijos, ya que es muy peligroso. Ya, justamente nosotros recomendamos que cuando está el lupus activado, no, efectivamente, siempre cuidarse con su método anticonceptivo, el que ella elija, exactamente, y no salir embarazada. El lupus, una vez inactivo, ¿sí?, por mayor de 6 meses a 1 año, ya que no ha habido brotes ni exacerbaciones, se puede planificar, pero siempre y cuando sea un lupus inactivo, ¿sí?, por mayor de 6 meses a 1 año. Ok, o sea, y el momento que la mujer está pensando, o la pareja están pensando tener un hijo en cuadro de lupus, ¿no verdad? Tengo una mujer en este caso que tenga lupus. Tú dices o mencionas que hay que esperar alrededor de seis meses mínimo, a un año. ¿Y si durante el embarazo se empieza a desarrollar? Justamente, que es lo que siempre no sucede. Correcto. Sí, porque es una mujercita que no está en una edad fértil, en realidad da el lupus en la mujer que tiene edad fértil. Ok, ¿ya? Correcto. Obviamente hay que, nos pone en una emergencia reumatológica, porque obviamente sabemos que cuando está el embarazo no va a provocar absolutamente ninguna manifestación, algunas leves en realidad, poliartralgias. ¿Algo de molestias? Molestias, pero no. Okay. Pero el peligro viene es después de que nazca el niño. Perfecto. O si hay un niño que también viene con lupus, donde puede provocar bloqueo cardíaco, okay, que es la enfermedad más terrible, porque el niño nace con un problema ya cardiológico. Correcto. ¿Ya? O en la madre, ya una vez que sale el niño, ahí es cuando es el puerperio, ¿sí? Correcto. Ahí es donde se vienen las manifestaciones y es un lupus grave, porque él sí te puede atacar al riñón, te puede mandar a diálisis, y como te digo, este es un factor de alta mortalidad. Mujer con lupus posparto, sí, hay un gran riesgo. Un gran riesgo de activar la enfermedad de una manera grave. Correcto, pero puede no pasar, o sea, estamos... No, sí, pasa. Pasa por porque general, pasa y hay que estar atento. Claro, okay. Por lo general, todos los estudios que se han realizado, el peligro o lo que nosotros tenemos como que ya una emergencia, exactamente, prácticamente es después de que nazca el niño. Correcto. ¿Sí? Porque obviamente tenemos que ir con toda la inmunosupresión, con todos los tratamientos en realidad, para poder detenerlo, porque es un lupus grave. Y este lupus, suponiendo que la persona está 6 meses a 1 año sin manifestaciones y queda embarazada, ¿existe riesgos de pérdidas o no necesariamente? En realidad, solo que tenga este lupus acompañado con otro síndrome que se llama síndrome antifosfolipídico. Correcto. Donde son pacientes que por lo general hacen trombosis y ellas sí vienen acompañadas de abortos, de pérdidas fetales, ¿sí? Entonces por eso es que hay que hacer un buen estudio. Una vez que ya la enfermedad está inactiva, como te dije, de 6 a 1 año, nosotros comenzamos ya a interactuar en realidad como una mesa clínica con el ginecólogo, porque vamos a ver justamente una paciente donde rápidamente un grupo multidisciplinario la tiene que ver. Ok, perfecto. Ahora, ya nos adelantamos al mito de los niños, pero el niño sí puede nacer entonces con una el condición niño, o claro, una manifestación. Justamente lo que pasa es que es transmitible los autoanticuerpos que provoca el lupus, correcto, ¿sí?, al niño, y efectivamente estos autoanticuerpos, ¿a dónde van a atacar? Principalmente al corazón, ¿ya? También puede provocar anemia. A las partes más sensibles en ese momento. Y puede atacar también a la pleura, como mencionábamos, ya que normalmente... Claro, justamente en las pacientes ya mujeres, en las pacientes que tienen... Correcto. Claro, ataca, se llama xerocitis, donde ataca la pleura, que es la membrana del pulmón que recubre el pulmón. Correcto. O pericarditis, que justamente es la membrana que recubre el corazón. Ok, ahora tengo otro mito, sí, que es muy importante y que creo que todas las mujeres que nos están viendo desde casa o en su trabajo o donde estén, se lo pueden estar preguntando. ¿El lupus provoca infertilidad? No, eso es mentira. ¿No, verdad? Sí, no. Además, el lupus no provoca infertilidad. Lo que puede provocar infertilidad es la medicación, ¿ya? Correcto. Pero, obviamente, como te explicaba, esta medicación prácticamente es hasta que se inactive totalmente el lupus, pero se sigue dando medicación que obviamente no le vaya a causar daño
al niño, sí, durante la gestación. Correcto. Sí, pero de igual ella sigue con medicación prácticamente para mantener, nosotros llamamos remisión, para que lo entiendan nuestros televidentes, que se quede dormida la enfermedad. Inactivado. Inactivado. Perfecto. Ahora, cuéntame un poco, ¿el lupus es un problema, una manifestación dolorosa en sus diversas expresiones, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Pero conllevan dolor, conllevan estados febriles, conllevan ¿sí? otras manifestaciones. ¿Sí? Sí, en realidad, justamente como te explicaba, los criterios que ya te los he dicho. Correcto, prácticamente, efectivamente. Xerositis, poliartralgias o poliartritis. Son dolorosas. Son dolores de las articulaciones, las manifestaciones a nivel de la carita, que son las lesiones cutáneas. Correcto, ¿sí? Efectivamente. También puede provocar anemia hemolítica, también puede provocar a nivel renal, insuficiencia renal, ¿ya? O daño renal. Y en cuanto a los criterios inmunológicos, donde ahí vamos efectivamente ya a realizar el screening, y en cuanto son los títulos autoinmunes, o sea, de prácticamente de células autoinmunes ella tiene para ver cómo atacamos a esta paciente y para ser un poco agresivos en la terapia y justamente a tratar de inactivar el lupus. ¿Y cómo los inactivamos? O sea, sí. ¿qué, me imagino que va a depender también, ¿no? ¿Verdad? De del tipo de lupus, ¿ya? Claro, si es en realidad, dermatológico. Justamente como te explicaba, hay un tipo de lupus que es dermatológico. Correcto. Justamente solo las lesiones están en la piel. ¿Qué utilizamos ahí? ¿Medicamentos? Hay solo medicación para su piel, que en realidad lo trata el dermatólogo. Perfecto. ¿Sí? Pero el dermatólogo siempre es, bueno, un dermatólogo precavido rápidamente dice, mire, vaya al reumatólogo, porque hay que descartar si el lupus que usted tiene ya se volvió, es lupus eritematoso sistémico. Como okay. te digo, donde y ya ahí entra la parte metabólica, sistémica y todo lo demás. Uh-huh. Perfecto, Robert. Ya vamos a conversar sobre la manifestación sistémica. Así que nos vamos a ir a un corte, pero ya volvemos con más de Viva Mejor. No se despeguen, está buenísimo. ¿Sabías que esta enfermedad afecta sobre todo al género femenino en edades comprendidas desde los 15 hasta los 44 años? Son las mujeres de color las más propensas a ser diagnosticadas con lupus, aunque en menor grado los hombres también corren riesgo de sufrir esta afección crónica que desestabiliza el sistema inmunológico. Y bueno, hemos regresado a otro bloque más de Viva Mejor. Estamos conversando sobre el lupus. Hoy día con nuestro invitado Robert López, médico del hospital del IESEIBOS. Él es reumatólogo y nos está guiando en este tema. Para todos los que están recién poniéndose al día con nosotros, nos quedamos ya, bueno, en todo lo que se ha mencionado de lupus. Íbamos ya ingresando a la parte de cómo se trata, cómo se maneja a nivel sistémico, ¿no? ¿Verdad? A nivel sistémico ya hablamos, porque muchas personas a lo mejor conocen el lupus de la piel, pero ya entramos a la parte metabólica, la parte interna, la parte de órganos, por decirlo así, para que nos entiendan un poco mejor en casa. Así que, Robert, creo yo que podemos ir explicando ahora sí cómo se trata, cómo lo llevamos a la remisión. ¿Cuáles claro. son las formas de lograr esto? Sí, justamente, como te explicaba, recién en el siglo XX, un médico conocido comenzó a tratar a este lupus con corticosteroides. Correcto. ¿Ya? Esto le ayudaba justamente para sus articulaciones, ¿ya?
Y en 1948 más o menos, otro médico también así mismo comenzó ya a darle antipalúdicos, okay. ¿Ya? Que son justamente la medicación o la piedra angular para el lupus. Para, ¿ya?, el lupus, correcto. Porque esta medicación es la única que inactiva o entra en remisión a la enfermedad. Esta es la única medicación que se han hecho estudios donde prácticamente los brotes han quedado ya fuera del lugar, o sea, no hay brotes en, correcto, el lupus, al menos que, bueno, la paciente no la esté tomando, ¿ya? Es la única medicación que le ayuda para hacer que la enfermedad no siga avanzando y no más que todo al riñón. ¿Y este medicamento, uh-huh, tiene efectos adversos? En realidad sí, justamente, pero son leves. Perfecto. Leves. Puede provocar un poquito de náuseas en algunos pacientes. En otros pacientes puede provocarle alguna sensación de picazón a nivel de la piel. Pero no es que tenga una contraindicación. Correcto, más bien, efectivamente. A ellos solo se les da principalmente porque prácticamente es la única medicación, como solución, te digo, la piedra angular, correcto, para poder frenar a la enfermedad. Perfecto. Y ahora que hemos venido mencionando, ¿no? ¿Verdad? Afecta principal a mujeres, 9-1, relación. Ajá. Entonces, y esto afecta, bien sabemos que el niño ya puede nacer, pero puede pasar desapercibido algunos años y aparecer en la edad adulta, a la vejez o en cualquier momento. ¿La enfermedad me estás diciendo? Correcto. Ya, perfecto. Justamente se hizo un estudio epidemiológico, el estudio epidemiológico EPICER en España, donde justamente se descubrió que las pacientes que más le afecta el lupus es después de la menarquía. Correcto. ¿Sí? Y antes de la menopausia. Okay. ¿Sí? O sea que pacientes menopáusicas, por lo general la incidencia es muy baja. Muy baja. Y pacientes de niños también la incidencia es muy baja, el 2%, ¿ya? Porque te mencionaba justamente los factores hormonales. Hormonales, correcto. ¿Sí? Ok, ok. Ahora, cuando hablábamos de los corticoides, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. ¿Cómo? Porque está muy ligado o se conoce muchas veces, uh-huh, que el corticoide genera un aumento de peso. Ya. A largo plazo, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, obviamente, el corticosteroide no es que se lo voy a dar para toda su vida. No. Correcto. El corticosteroide, al menos nosotros los reumatólogos, tratamos de quitar ese mito a los pacientes que les engorda, que les daña los riñones. Correcto. Que les provoca manchas en la piel. No, obviamente nosotros damos dosis esquematizadas, perfecto, ¿ya? Donde vamos a ir bajando poco a poco hasta que la paciente no recibe, ¿ya? Okay. Corticosteroide. Sabemos que justamente tiene estas reacciones, pero a veces lo hacemos para poder salvar el riñón, como te digo, porque justamente el corticosteroide hace que se provoque inmunosupresión, porque esta es una enfermedad autoinmune, complejo, antígeno-anticuerpo, que se depositan en el órgano que quieren atacar. Okay. ¿Sí? Entonces bajamos esta inmunosupresión y al bajarlo, entonces el paciente no va a tener daño. Efectivamente. Progresivo. Entonces, la idea es llevar al paciente, uh-huh, progresivamente a disminuir el consumo del fármaco. Obviamente, sí. Ese es el objetivo. No, el objetivo es que no es que lo tomen por toda su vida. El objetivo es que tomar una dosis esquematizada de, correcto, acuerdo al kilometra, o sea, a los kilogramos, correcto, que tenga el paciente, ¿ya? Y justamente luego se lo va a ir reduciendo hasta que ya no toma nada. Ahora, sí. Hay necesidades ergogénicas para los pacientes, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Muchas veces se dice el paciente ante el consumo de los corticosteroides, uh-huh, debemos suplementarlo con algo más, o el paciente con lupus, uh-huh, hay que darle algún otro tipo de suplementación. ¿Cuáles son esas y cuál es su importancia dentro de? Porque muchas personas dicen, vamos a empezar con la vitamina D, por ejemplo, uh-huh, uh-huh, que vamos a entrar en el pequeño debate, por así, sí, decirlo, porque tenemos factor suplementación, vía oral y suplementación, por decirlo así, mal dicho, alimentación y la solar, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh, que es, uh-huh, la que lo activa. La que lo activa. Pero tú me mencionabas algo sobre el tema solar. ¿Qué era, sí, eso? Justamente los pacientes con lupus, al verse expuestos al sol, pueden desarrollar justamente las manifestaciones cutáneas, ¿ya? Correcto. Entonces,
Por esto, estos pacientes se les dice que hay que evitar el sol. Al evitar el sol, como tú lo sabes, prácticamente no vamos a activar vitamina D. Así es. Y justamente hubo, el año pasado, se hizo un estudio, se publicó más bien el estudio, donde a los pacientes con lupus les favorecía enormemente a recuperar un buen estilo de vida, a mantener prácticamente la funcionalidad del calcio. Correcto. En los huesos y en sus músculos, a aumentar su fuerza muscular. Y justamente también hubo un poquito más donde nos explicaban o nos decían en las conclusiones que también ayuda a la prevención de cáncer mamario y cáncer uterino. Mira, o sea, tú, es importante. Importantísimo la suplementación de vitamina D. Y desde ese estudio todos, bueno, los que nos pasamos viendo los diferentes, comenzamos a suplementar. Además, tuve una paciente embarazadita, con lupus, le salió justamente positivo para lupus neonatal. Correcto. Justamente la vimos con aquí mismo en Guayaquil, con otro grupo de colegas, le comencé a suplementar vitamina. Correcto. D, y con todo lo que el equipaje terapéutico que le damos, y la paciente actualmente está muy bien. La niña, no, lo bueno es que en el 2% de los pacientes que nacen, hijas de madres. Correcto. Lúpicas son las que pueden desarrollar bloqueo auriculoventricular, que es lo que más a mí me preocupaba. Exactamente. Entonces, pero la niñita hasta ahorita, que ya cumplió su primer añito, está normal y fuera de peligro. Wow, qué buena noticia. Ahora, sí. Continuando con el tema de la suplementación, Robert, ¿el calcio es importante dentro de la suplementación? Claro, justamente. ¿Es necesario o no es necesario? Sí, justamente en los últimos estudios se descubrió que el déficit de vitamina D puede provocar sarcopenia. Correcto. ¿Sí? La sarcopenia, tú conoces bien que al no haber vitamina D, el calcio no se absorbe. Así es. Y al no absorberse, no va ni al músculo ni al hueso. Y entonces, por lo tanto, comienza el paciente, que es lo que primero te va a referir, que se me caen los vasos, se me caen las cosas. Así es. Efectivamente, es muy bueno siempre suplementar. Es necesario. Vitamina D y calcio. Y podemos crear un mito, porque el calcio muchas veces lo asociamos también a exceso o sobrecarga renal. Sí, justamente todos piensan que el calcio les provoca litiasis. Correcto. ¿Ya? Como te digo, todo es genético. Si tu papá o tu mamá tuvieron litiasis renal, así hay es. Que buscar la causa. Así. Puede que no sea solamente por oxalato de calcio, puede haber otras causas. Perfecto. Ahora, hay una está asociado o hay una importancia de ácidos grasos, porque por ejemplo nosotros, en este caso yo como nutricionista, suelo recomendarle al paciente, suelo incrementar un poco el ácido, los ácidos grasos, el omega 3, sobre todo como suplementación, o las grasas a los pacientes en tema de artritis, porque las grasas disminuyen un poco el dolor. ¿Ya? ¿Pero qué tipo de grasas también? Claro, no. Eso es bueno que también lo recomiendes. Correcto, al menos tú lo identifiquemos, porque si tenemos un paciente que tiene alguna está asociado a temas de lupus con artritis, ¿no? ¿Verdad? En articulaciones, el tipo de grasas que podamos utilizar va a disminuir un poco el dolor, ¿no? ¿Verdad? Cuando hablamos de grasa no estamos hablando de algo frito, no estamos hablando de un aceite vegetal. Sí, eso es bueno decirlo, sí, porque las grasas animales, al menos en los pacientes que yo observo, que son todos los pacientes con enfermedades autoinmunes o pacientes con enfermedades degenerativas, la grasa animal al menos provoca más dolor. Correcto, principalmente los mariscos también me provocan más gran dolor. Gran inflamación. Provocan inflamación. Nosotros llamamos, como en el... es justamente la comida de difícil digestión. Correcto. ¿Sí? Entonces, la que te va a provocar inflamación y te va a doler las articulaciones. Pero obviamente, como tú, al menos nutricionista también, tú puedes recomendar justamente las grasas, pero de tipo vegetal. Vegetales, correcto. Vegetal. Tenemos el aceite de oliva extra virgen, tenemos el aguacate, que lo encontramos en nuestro medio. Obviamente. Si no queremos invertir tanto en un aceite, ¿no? ¿Verdad? Tenemos frutos secos que van a disminuir un poco el dolor, y dentro de esos frutos secos también encuentras algo de vitamina D que no se va a absorber en el cuerpo, pero si quieres por ahí encontrar fuentes de vitamina D, las vas a encontrar. Uh-huh. Ahora, Robert, sin alejarnos un poco, ¿podemos sobrellevar esta enfermedad a lo largo de nuestra vida o nos
como tú dices, podemos ir a un problema renal, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Y eso nos va a conllevar ya un grave problema de salud que nos puede llevar hasta perder la vida. Pero podemos llegar a tener una vida normal. Sí, obviamente las recomendaciones de prácticamente la Escuela Reumatológica Americana y la Escuela Reumatológica Europea es seguir a estos pacientes de 3 meses. Cada 3 meses o cada 6 meses. ¿Ya? Ok, perfecto. Sí, siempre seguirlos, siempre ver los marcadores inmunológicos, cómo están los títulos, ¿ya? Porque obviamente de acuerdo a los títulos es donde uno prácticamente nos vamos dando cuenta si la enfermedad está inactiva, está en un brote o en una exacerbación. Correcto. Y el dolor va a ser recurrente, puede estar inactiva, pero puede volver después de unos años. ¿O no necesariamente? Ya una vez que entremos a remisión. Si toma su medicación, como te digo, la piedra angular, los antipalúdicos, no hay problema. El problema es que el paciente que se siente bien no toma medicación. Ok, ¿sí? Correcto. Y es como, aquí al menos, bueno, tú conoces. ¿Cómo? Paciente que se siente bien no quiere tomar medicación. Así tenga que, sí, no la toma. Justamente, entonces, si toma su medicación, importantísimo eso. Si toma su medicación, no va a haber problema. Siempre con los exámenes adecuados, principalmente cada 3 o 6 meses, visite su reumatólogo, que él es el único especialista que lo va a poder ayudar. Perfecto. Nos vamos a ir un corte y ya volvemos con más de Viva Mejor. Así que no se despeguen. Y bueno, hemos regresado a nuestro último bloque del programa de hoy en Viva Mejor. Estamos conversando sobre el lupus y vamos a ver una nota sobre nuestra agenda. En nuestra agenda de salud te contamos que desde el 2004, el 10 de mayo, se conmemora el Día Mundial del Lupus. Esta fecha fue instituida con el objetivo de difundir y promover el cuidado a través de la consulta, el tratamiento y las medidas preventivas. En el 2019, la fecha servirá para destacar cómo el apoyo emocional ayuda a las personas con lupus a poder sobrellevar sus efectos en la salud y la necesidad urgente de voluntarios de ensayos clínicos sobre lupus. Y bueno, vamos a empezar a dar nuestras recomendaciones porque ya estamos aterrizando, como yo digo, este programa, Robert. ¿Qué podemos recomendarle a todas las personas, no, verdad? Sí. Que nos están viendo, que conocen de alguien o que presenten el lupus. Claro, justamente las recomendaciones es que no automedicarse cuando tenga justamente alguna manifestación, si es mujercita, es de raza afroamericana o hispana, ¿ya? Está en edad fértil, que tenga dolores musculares, que tenga dolores en las articulaciones, que comiencen a tener como que venitas alrededor de las piernas, se llama lívido reticular. O sea, una falsa... Sí, como que una falsa vasculitis o inflamación de las venas, una falsa enfermedad varicosa. Así, ¿ya? Es, exactamente. ¿Ya? Comience a tener síntomas inespecíficos de cansancio, que comience a tener alguna...
algún síntoma también a nivel de los ojitos, sienten como basurito, se le inflama, una conjuntivitis, ¿ya? Comiencen a tener también úlceras en la nariz, ¿ya? Entonces, lo principal, no automedicarse. Correcto. Principalmente visitar a un médico. Claro que por lo general nunca van a visitar de una al reumatólogo, pero visitar al médico de confianza. Médico de confianza. Correcto. Claro, y si el médico de confianza, bueno, tiene la experticia en este correcto. Caso de ver estos factores, aparte no hubo una enfermedad rara en la familia, nadie sabe por qué falleció. O sea, cuán importante es el momento de la historia clínica, los antecedentes familiares, ¿no? ¿Verdad? Sí, muy importante porque justamente ahí es donde uno descubre prácticamente, hay enfermedades genéticas, en este caso como el lupus. Correcto. Puede, porque mira, breve porque continuamos con las recomendaciones, me ha pasado muchas veces que llegan los pacientes y me dicen, pero ¿por qué tú como nutricionista o los médicos preguntan siempre los antecedentes? ¿Es necesario eso? ¿Cuán importante es, no, verdad? Claro. Porque muchas veces creen que solo nos acuden porque, bueno, tengo esto y trátame esto. Ay, sí. Es tan importante como pudo haber llegado ese problema a manifestarse, en aquel momento, ¿no? Claro, justamente. ¿Actividad física? Actividad física, luego de haber pasado a etapa de remisión, puede realizar cualquier actividad física normalmente. Obviamente, tampoco no es que se va a sobreexagerar como una paciente. No, es que yo solo me camino 4 kilómetros diarios, ida y venida, ¿no? Después comenzó con un desgaste articular de sus rodillas. Pues, o sea, hay que cuidarse, sí, no hay que dejar de hacer ejercicios. Normal. Porque igual eso nos va a ayudar, en este caso, a no aumentar de peso por muchos factores y a prevenir no solo problemas asociados, sino también a cuidarse de la salud, porque no es que, bueno, tengo lupus y no puedo hacer nada, soy una persona normal cuando estoy tratada. Puede realizar todo. Y creo que es importante también recordarles, si tengo la medicación y debo tomarla, no dejar de tomarla. Sí, siempre, eso siempre, al menos yo soy así muy estricto con mis pacientes. Si está tomando alguna medicación, el único que se la puede dejar de tomar o de recomendar para suspender, es su médico reumatólogo. Perfecto. ¿Ya? Pero obviamente, mientras usted esté en tratamiento conmigo, toda la medicación hay que tomarla. Una vez que yo ya vea que sea necesario suspender o obviamente no dejar de dar una dosis, bajar la dosis, correcto. Sería yo. Ok, ¿ya? Perfecto. Porque siempre los pacientes, o que fulanito, el farmacéutico, la vecina de al lado, que le dieron tal medicación. Nos sucede mucho esto con los corticosteroides. Correcto. Con los antipalúdicos, ellos ya saben que esa es la única medicina que nunca van a dejar de tomar para nada. ¿Sí? Pero nos sucede mucho con los corticosteroides. ¿Por qué? Porque por lo que dice. ¿Sí? Yo le digo, no. Si usted va a hacerle caso a alguien que no es profesional, entonces no acuda a nosotros. Así es. Es necesario que entiendan eso. Siempre nosotros lo hacemos es no para hacer daño, lo hacemos es para controlar la enfermedad y luego vamos a ir reduciendo, que ellos mismos se dan cuenta que cuando ya están tomando 1 miligramo o ya no están tomando nada. O la suspenden totalmente. Qué bueno saber eso. Y la suplementación, ¿no? ¿Verdad? Si es necesaria. Suplementación. Depende de los casos. Vitaminas principalmente, la que mejor funciona y por la prevención de cáncer, como te digo, de mama. Correcto. Y útero en las pacientes mujercitas. Vitamina D, para que todas las personas que nos estaban viendo recuerden, porque hablamos algunas. Pero bueno, y en cuanto a lo nutricional, medio lo mencionamos también, la parte de disminuir alimentos que provoquen inflamación como mariscos. Mariscos, ¿no, principalmente. ¿Verdad? Carnes animales. Las grasas animales. Sí. Verás que justamente la carne roja es la que hay que eliminar. Correcto, pero principalmente. Pero en lo que es el lomo de cerdo, ustedes mismos hicieron un estudio donde lo que nos explicaban que el lomo de cerdo, o sea, prácticamente cero grasa en el cerdo, es muy buena, es la principal carne, es lo que justamente en el último estudio lo dijeron ustedes, los nutricionistas. Correcto. Prácticamente. Exactamente. Y que esa sí es recomendable. Claro que sí. Bueno, queremos recordarle a todas las personas que el día de hoy se ha realizado un giveaway, un sorteo ahí a través de nuestras redes. Y tenemos a nuestra ganadora que nos van a presentar en pantalla, aquella que se ha ganado un premio por el Día de la Madre. Ella es Nicole guión abajo, me parece que dice Pichardo. Pichardo, sí. Nicole guión abajo, Pichardo es la ganadora. Nicole, si estás escuchándonos o estás en las redes, por favor,
ponte en contacto o se pondrán en contacto contigo, pero no desaproveches porque hay algunos premios como pudimos ver. ¿Sí? Así sí, que sí. Bueno, Robert, quiero agradecerte. Te encontramos en el Hospital del IES, te encontramos en la parte privada, algún número de contacto que nos puedas ayudar. Sí, justamente mi número de contacto. Correcto. ¿O lo digo? Sí, sí, menciónalo. Sí, mi número de contacto es el 099-55-66091. 099. Uno. Ok. Entonces, ahí lo tenemos, 099-55-66091. Ajá. Ahí podemos separar citas contigo o tenemos también un convencional. Así que quiero agradecerte, Robert, por estar el día de hoy con nosotros. Ha sido, creo yo, un excelente programa para explicar. Es un poco difícil este tema, porque es muy profundo. Ajá. Pero bueno, creo que lo hemos explicado de la forma más popular y sencilla posible. Quiero recordarles también que tenemos el reprise, todos nuestros programas en la noche, a las 7 de la noche. Y bueno, pues el lunes volveremos con otro programa más de Viva Mejor. Soy Bruno Sánchez, el nutricionista que les brinda cada programa. Así que nos vamos a despedir. Robert, muchas gracias. Que tengan un excelente día. Y que pasen un excelente día de las madres. Disfruten la comida, pero recuerden cuidarse para que vivan mejor. Chao. Bueno, sí.